¿Cómo están? ¡Saludos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a todos! Hoy, señores, como ya es costumbre, vamos a darle un rato a uno de los juegos, una de las franquicias más conocidas en toda Latinoamérica. ¿Y por qué no decirlo en todo el mundo? ¿Quién no conoce a The Kingdom Fighters? ¿Quién no? ¿Quién diga que no es un maldito mentiroso? Realmente, Kingdom Fighters es una franquicia muy conocida alrededor del mundo, reconocida incluso en el mayor evento de videojuegos de lucha, que se llama el Evo, que es desarrollado en Las Vegas. Es correcto. Señores, una gran franquicia, grandes juegos, grandes retadores, grandes personajes. La verdad, señores, una gran franquicia de Kino Fighters. Hoy como todo, como cada 8 días la recordamos, dándole, por supuesto, al Tekino Fighter 1996, 1997 y 1998. Esto se llama magia, mira. No, hombre, no, de verdad. Esto es magia, señores. Esto es magia. Adiós. Mira, qué bonito. Saludos al perverso Gonzo Tony, Fidel, Luis Muñoz, Rubén, estimado Marco. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Juan Manríquez? César Barbosa, ¿cómo estás, Gimura? Un saludo a todos los colaboradores, por supuesto. Luigi García, gracias por ser colaborador de la última ficha. Luigi García, muchas gracias, bro. No te había visto, Luigi. Gracias, Omar Salazar. Licenciado Acondicionamiento Físico César Castillo, ¿cómo está usted? ¿Cuándo me pone una rutina para hacer nalga, licenciado? Dígame usted. Saludos. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, mi estimado Noé? ¿Cómo estás, Luigi García? Pasando a dejar saludos. Gracias, bro. Irón Muñón. Ponchini del Real. ¿Cómo estás, el perverso gordo Tony? Rayo Vallecano. Rayo Jarocho. LELX de Saxe. José Alberto Mier. Beli Chavarría. Cristóbal Soer, Miguel Eternity, Roman Moreno, Manuel Alejandro, ¿cómo están? Saludos, hermanos, buenas noches, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Comenta, reacciona y comparte, gracias, Chayín Saavedra. Muchas gracias, bro. ¿Es correcto? Comenta, reacciona, comparte, si tú quieres, ¿no? Si te da la gana también, ¿no? No, usted bien manchado, ¿no? Pero si te da la gana, si se pinchan, pues, órale, regálame un saludo, comenta, reacciona, comparte. Gracias por el saludo, de nada, bro, de nada, Luis de Sanctro. De nada, bro, saludos, mi estimado. Hola, mi ficha, eres el mejor, solo que no me gusta, dice por ahí. Quédate, güey, un ratito, una vez a la semana, hombre. Es como, hay que comer frijolitos de vez en cuando, ¿no? Quédate, echarte unos frijolitos con huevo, ¿cómo que no? Saludos, ficha, ¿para cuando los shooters avioncitos? Dice Leo García. Fíjate que ya, yo creo que nos vamos a aventar este domingo, güey. Un pinche Aero Fighters 2, un Isla Prehistórica 2, güey. Juegos que no hemos jugado tanto en la página. ¿Qué te parece, bro? Ya llegó Juan C. Ordóñez. ¿Cómo estás? Famosísimo mimoso Ordóñez. Buenas noches. Saludos, el hoy y el mañana. Saludos, una vez a la semana no hace daño. ¿Qué necesito realmente para poder jugar en la última ficha? Pues no sé, güey. Para empezar, no necesitas nada, güey. Ponte a jugar nomás. Hola, por acá llegando. Saludos. ¿Cómo estás, Cristian Hurtado Lazo, bro? Muy buenos días. No, muy buenas noches por allá.
Me quedo solo porque eres chido narrando. No, ni, no, güey, soy un asco, güey. No, yo no soy narrador. Fíjate que a veces la banda cuando dice, ¿tú eres narrador? ¿Qué voy a ser narrador, güey? Yo soy un pinchasco, no, no, no. Solamente me la paso diciendo pendejadas. Pero gracias por quedarte, bro. Giz, la mera riata con Mr. Krause. Cuando quieras, sí, una rutina de abdominales para que te parezcas a Giz. Ay, güey, va, va. Va, 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 es correcto. La mejor música, como siempre lo hemos dicho, de Kino Fighter 96. Saludos hasta Chihuahua, me llamo Rafael Valderrama y soy adicto a las mamás luchonas. Ah, no, ¿verdad? No, no es cierto, bro. Eso no, eso no es cierto, Morbius. Saludos, bro, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí, bro. Saludos. Mebordados, muchas gracias por sus 75 estrellas. Saludos desde Chihuahua, me llamo Rafael Valderrama. Y soy adicto a las mamás luchonas. ¿Qué pasó, hermano? ¿Eres parte del club entonces? ¿Vientos, bro? ¿Eres parte del club? Ah, no, eso no lo dijo la voz, eso lo dijo yo. Hola, precioso, ¿cómo estás, Donny? Dice, bonus, ¿sigues lavando ajeno? Fíjate que lavo y plancho ajeno, bro. Cuando tengas unas playeritas por ahí, si quieres... Les quito la mugrita con jabón Roma y popo. Buenas noches, pichín, David Pola. Una orgía de mamá luchona. Saludos al otro de Chihuahua. Es correcto, es nuestro bro, güey. Me cae de madre. Ficha, estás cabrón, quiero un hijo tuyo, dice por ahí. Saludos, hermano. Por supuesto, mira. Mira, güey, yo te puedo, solo te puedo decir una cosa, bro. Soy tan fértil, viejo, que, híjole, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad. Soy tan fértil, viejo, que una gota de mi néctar te bastaría para dejarte embarazado 9 meses, hermano. Está como el chiste del cocinero, ¿no? Que dice, ¿quiénes son mejores cocineros? Dice, ¿las mujeres o los hombres? ¿Qué hay, Ficha? Saludos, buenas noches. Dice, hola, Oscar Lunes, José Isaí Payán, saludos, ¿cómo estás, hermano? Dice, Johnny Terry, ok. Señores, tenemos tecnología. ¿Qué estamos jugando? Para todos aquellos que no saben lo que estamos jugando, bueno, vamos a chiflar, porque hay tecnología. Todos tienen que decir, ¡oh! ¿Sale? ¿Sale? Ahí les va. A continuación, señores, tenemos tecnología. ¿Qué estamos jugando? ¡Oh! Mira, el Ficha tiene tecnología. Es correcto, señores. Estamos jugando The Kino Fighters 1996, 97 y 98 con números romanos, para que se vea mamón. Tenemos tecnología, señores. Ahora chiflamos. ¿Y se va? No, güey, no, no. Seguramente quedaron impresionados, ¿verdad? Sí, a huevo, güey. Sí. Sí, obviamente quedaron impresionados, banda. Obviamente quedaron impresionados. Ah, güey, sí, banda. Pues es tecnología, banda, es tecnología. Acuérdense que aquí en la última ficha hay tecnología, ¿no? ¡Hala! Sí, y esto es tecnología. Esto es invento de hombre blanco para toda la banda plusera, Cofera 2012era plusera. Ellos obviamente no están acostumbrados a ver esto, ¿no? Pero bueno, para toda esa banda plusera, miren. ¡Oh! Son unas personas enanitas que ponen esas letras adentro de la pantalla, ¿no? Gracias. 10 estrellas, gracias. Gracias, Germán Magmar. Ah, está bien mamón tu pinche apellido, güey. Magmar, güey. Germán Magmar, güey. Está mamón, Está mamón su apellido ese cabrón, güey. Germán Magmar, güey. Se oye como, no sé, güey, como la película de Willow, el McMartigan, así se escucha. Dice, Ficha, ¿cuándo juegas Tekken? Ya lo jugamos, pero lo jugamos esta semana. Ficha, el pináculo de la evolución. Dice, Ficha, te pasaste mamón con esos números roba. Ah, huevo, güey. Para que se vea más mamón, güey. Mira. Sí, güey. Obviamente, ¿no? Obviamente, bro. Pues sí, para que se vea mamón, ¿no? A ver, otra vez. me mamé, ¿no? A huevo, sí. Adelantado a tu época, Ficha, maldita sea. Sí, es cierto, güey. El día de mañana, banda, van a decir, ¿quién eres ese Ficha? Y el día que estén rucos, güey, el día que tengan 70 años, 80 años, si Dios nos lo permite llegar, pues si esta no, ahora sí que el día que tengan 70 años, güey, 80 años, van a estar en su mecedora, todos rucos ya, güey. Van a estar todos rucos en su mecedora. ¡Gracias por esas 10 estrellas, bro! ¡Gracias! ¡Gracias por esas 10 estrellas!
Muchas gracias, Julián Carax, por esas 10 estrellas. Entonces, el día de mañana van a estar en su mecedora, güey. Así. En su mecedora, así, ruquitos. Y algunos. ¿Ya me escuchan? Se cortó, güey. Se cortó esta cosa, pero ya regresamos, ya regresamos. Ya regresamos. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Traviesas? ¿Sí? Ya regresamos. Se cortó. Son cosas que pasan en vivo. Pero bueno, vamos a darle. Sí, se palmó. Vámonos. Regresamos. Bueno, señores, como les iba diciendo, el día de mañana, que estés todo ruquito, ¿no? Todo viejito, güey. Vas a estar en tu mecedora y va a llegar tu nieto en su patineta voladora. Va a llegar tu nieto en su patineta voladora y te va a preguntar, oye, güelito, así les va a decir, oye, güelito, obviamente va a llegar y les va a besar la mano, como tú llegabas y le besabas la mano a tu abuelo. Tú vas a estar, digamos que en un futuro, cuando tú tengas 80 años, vas a estar en tu mecedora, ¿no? Vas a estar en tu mecedora, güey, y va a llegar tu nieto, y te va a decir, oiga, tata, abuelito, dice. Estaba yo viendo que cuando usted era joven, usted veía la última ficha, ¿no? Ah, no mames. En ese momento te vas a levantar de tu mecedora con una lágrima en los ojos bajando por tu mejilla y le vas a decir, siéntate muchacho, que ahora te contaré esas noches candentes de la última ficha, ¿no? Esta noche te harás hombre. Así pasará, banda. Así que disfrutemos de estos directos, disfrutemos de estos desestrés, disfrutemos de este momento. Disfrutemos realmente, ¿sale? Es correcto, ficha, te siento lo más profundo de mi ser. Dice, va a llegar el mocoso a cantar, recuérdame su patín volador. Es correcto, bro. Imagínate, güey, en el año 2060, güey. En el año 2060, cabrón, tú todo ruquito, güey, en tu mecedora. Obviamente, obviamente, güey, vas a estar en un asilo porque probablemente tus hijos te hayan abandonado, ¿no? No, no, es que pinches chamacos son unos cabrones ya. Bueno, digamos que estás ahí en tu mecedora, ¿no? Y llega tu nieto en la patineta voladora, porque en ese tiempo ya van a volar las patinetas como en Volver al Futuro. Y pues sí, ¿no? Te va a decir, oiga, abuelito, oiga, tata, dice, ¿qué es la última ficha, no? No, ya imagino tú todo ruco, güey, con una lágrima en tu mejilla, güey, diciéndole, siéntate, muchacho. A continuación, escucharás la historia de los streams, de los peores streams de Facebook, pero eso sí, los más sensuales. Es correcto, banda. Hoy estamos en un stream más de la última ficha. Fichón, buenas noches. Saludos de toda la banda. Buenas noches, ficha. ¿Qué andamos? Mejor verte vivo que repetición. Dice, meten muchos comerciales. Dice por ahí. ¿A poco? Dice, le responderé a mi nieto. He esperado mucho tiempo para este momento. Es correcto, bro. Es correcto, ¿no? Eso le vas a decir al nieto, ¿no? Le vas a decir, siéntate, muchacho. Mira qué bonito, Cruz Sur. Dice, le responderé a mi nieto. He esperado mucho tiempo para este momento. Sí, güey, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Buenas noches, saludos hasta Tultitlán. ¿Cómo estás, Silver? Oscar Luna, ¿cómo estás? Saludos, dice. Diles, ficha, que no se vengan a Macmar. Dice, ya un cabrón, Dios de los juegos, que no sale al graba las noches. Estaremos contando las anécdotas como el abuelo Simpson. Parece entonces, ficha, ya habrá embarazada 12 veinteañeras. Hijo, imagínate esos pinches rucos bien sensualotes, ¿no? Esos pinches rucos que los ves todavía están enteros, ¿no? Que los ves y dices, ah, no, ese pinche viejo todavía está entero, ¿no? Ese macho todavía es como los marranos, güey, cuando los marranitos tienen todos sus huevitos y dicen, ese macho está entero todavía. Así, ¿no? Así van a decir, güey. Efectivamente, ¿no? Maldita sea, fecha, salúdame a la banda desde Argentina, Josué Saint Payán, sin lugar a duda la voz más sexy de la última ficha. Ese güey tiene voz como de Enrique Rocha, güey. O sea, no mames, güey. Así como de esa, como este cabrón de Josué Saint Payán, güey, tiene una pinche vocesota como la que le ponían al Tuntún, güey. Como la que le ponían al Tuntún, güey. Así esa pinche voz que tenía el Tuntún en las películas ocenteras. Así este cabrón habla, güey. Pinche vocerrón bien de hombre, güey. Neta. Y se le voy a decir que valió cada maldito segundo. Tío Ficha es el rey de la ocurrencia y de los improperios. ¡Nuevo colaborador! Brian Vargas Agüero. Se ha convertido en colaborador. El Brian.
Ah, qué chido, Brian. No, Brian, tranquilo, bro. La cartera y el celular. O sea, no nos vayas a saltar, Brian. Saludos. Saludos, Brian. Brian Vargas Agüero se ha convertido en colaborador de la página. Mira nada más qué chulada, bro. Muchísimas gracias y bienvenido al bro. Bienvenido al bro a un grupo de colaboradores de puro viejo puerco, me cae. Gracias, bro. Gracias, Brian. Bienvenido al Brian. Bienvenido al Brian. Hay que dar la bienvenida al Brian. Saquen todas sus carteras y sus celulares y vamos a darle bienvenida, ¿no? Vamos a ponernos todos en fila india. Aquí está mi bro, mi tributo, ¿no? ¡Gracias! Dice, saludos, Ficha, ya estoy aquí. Yo le diría a mi nieto, ven, siéntate, te voy a contar cuánto todo es la felicidad, dice por ahí. Muy bien, saludos, llegando tarde. Gracias, Eric Guzmán. Saludos, bro, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. Muy bien, señores, ha llegado el momento de recordarles, como cada noche sensual. Yo sé que caemos gordos a veces por estar pidiendo esto, pero es importante. Realmente es importante si tú quieres que más gente tenga la desgracia de conocer a la última ficha. Si tú quieres que más gente tenga esa desgracia, güey, de haber conocido la última ficha, pues lo único que tienes que hacer, güey, es ayudarnos escribiendo una sencilla palabra, la palabra mágica de Facebook, güey. Es como la palabra mágica de Facebook, que es Notify. Si tú nos ayudas escribiendo esa palabra, Facebook te va a... Así es correcto, te va a recordar cuando nosotros subamos un video o estemos en vivo. ¿Sale? Escribiendo esa palabra, saludos hasta California, Silver García, gracias por esas 50 estrellas, bro. Gracias. Entonces, si tú escribes esa palabra mágica, Facebook te va a recordar acerca de las transmisiones que tenemos, ¿va? ¿Va? Güey, me dejaste en qué pensar, la neta, yo será mi debido cuando esté viejo, dice Mario Manrique. No, pues es que todos estamos igual, güey. Y ahora que ya nos sí, quitaron las pensiones, no, pero bueno, sin pedo. Dice, saludos, ficha, desde Canadá. Saludos, Juan 2345678. Saludos, Juan 2356. Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú, Juan 23456. ¿No? Saludos, bro. Alberto Ángel, ¿cómo estás, Ponchini? Dice Cristóbal Navarro, saludos, ficha, llegando al stream. Contaremos a los nietos el señor que hacía streams comiendo papas de Don Fundillo. Es correcto, güey. En ese momento tú le dirás a tu nieto, ha llegado el momento de que dejes de ser niño y te conviertas en un viejo puerco, ¿no? Es lo que le dirías al morro, ¿no? Ahí está, mira qué bonito comentario del bro. Notify, saludos, Juan 23. Ahí está el Juan 23. 4, 5, 6, 7, 8. Zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años tienes tú. Excelente juego, ficha, saludos hasta Chiapas. ¿Cómo estás, hermano? Saludos a Chiapas. Vamos a echarnos un moro araña a las brasas, bro. ¿No? Está loco, dice, saludos desde el estado de ebriedad. ¿Cómo estás? ¡No, colaborador! El de las letras chinas, japonesas, bro. Ay, cabrón, güey, ¿cómo se pronuncia tu nombre, cabrón? ¿Cómo se pronuncia tu nombre, bro? Si está escrito en letras chinas, japonesas, taiwanés, que es... Vamos a decirle... ¿cómo le decimos, güey? ¿Takataka? Se ha convertido en nuevo colaborador el bro Takataka. Gracias, bro, por ser colaborador. Gracias, hermano. Gracias, bro. ¿Cómo se dice rollo en chino? Ese pinche chiste de, güey, de los 90, ¿no? De Teo González, ¿no? El famoso Kitakaka, ¿no? ¿Cómo le decimos al bro si tiene su nombre escrito en letras chinas, bro? El Tao Tao. Ándale, le podemos decir el Tao Tao. Felicidades al nuevo colaborador, el Tao Tao. Dice, es Morimoto. Saludos a Morimoto. Ah, dirás que andas moto, ¿o qué? Pero, ¿no? Saludos a Morimoto. Se parece como... Hay un personaje de la isla de Madagascar, la película. ¿Cómo se llama? Motomoto, ¿no? El que dice, me gustan gordas, me gustan sexys, ¿no? Ese güey. Felicidades a Motomoto. Se ha convertido en colaborador, el bro Motomoto. Gracias por ser colaborador, hermano. Bienvenido al grupo de colaboradores de la última ficha, bro. Felicidades por haber tomado la peor decisión de tu vida, hacerte colaborador de la última ficha, pero gracias. Muchas gracias, bro. De verdad, muchas gracias, Morinoto. Muchas gracias, bro, por hacerte colaborador de la última ficha. Tachidito, ándale, le puedo decir, ándale, Tachidito, chino japonés, ¿no? Sí. ¿Cuándo juegas con Clark Steel, ficha?
Juego, de repente cuando me sale en la ruleta, güey, la juego. Se llama Yoshi, toco tu cochita, dice. Ándale. Hay que decirle el ta chingón. Órale, güey. Órale, decisiones que arruinan la vida, dice por ahí. Cámara, no me agüito. Bueno, señores, hay que entrar en materia, ¿no? Hay que entrar en materia, banda. Estamos en el stream de la última ficha, donde obviamente la gente plusera no está acostumbrada a ver esto, pero tenemos tecnología. Ahí está, señores, tecnología. Ah, no, este no es. Ay, me equivoqué. Este es del 120 mil seguidores. La cagué. Pero bueno, señores, realmente muy agradecido. Estamos echando la reta. Quien guste echar la reta, adelante, banda. Estamos abiertos a cualquier tipo de reta, siempre y cuando no nos griten o nos escriban improperios por ser mancos. Recuerden que yo no soy ningún pro. Yo no soy ningún pro, al contrario, soy bastante manco. Pero una cosa sí te digo, güey, es que sí le echo ganas, güey. O sea, dentro de mi manquez, de mi falta de habilidad, güey, le echo ganas, güey. Me esfuerzo por hacer una buena reta. Bienvenidos, KOF 96, 97, 98. Bienvenidos, bandota. Entonces, dentro de lo que cabe, banda, la verdad me esfuerzo. Manda saludos a Juan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, saludos. Hombre, eso es un ultra, güey. Eso se amerita un ultra, güey. Un ultra por esas 500 estrellotas que nos ha enviado al Juan 1, 2, 3, zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años tienes tú. Patrocina este ultra. Gracias, bro. Gracias por esas 500 estrellas, maldita sea, bro. Muchísimas gracias por patrocinar. Con esas 500 estrellas, viejo, te agradezco muchísimo, hermano. Te agradezco, dice, esa es la actitud. Se corta, güey, ¿qué está pasando? Moisés, saludos. Juan Corral, vamos a acompañar un rato. Gracias, bro, gracias por acompañarnos un rato. Vamos, ficha desde Argentina, vamos a aventarnos el combo. Compartan, dice mi papá, que para cuando la peda del culo perdido. Estaría chido, güey, ¿no? Esas pinches pedas donde termina uno todo basqueado, vomitado, miado, güey. No, de esas que se... De esas... Puta madre, se lagué esta madre, güey. De esas pedas que terminas todo, así de que, ¿dónde estoy, no? ¿Con quién amanecí, güey? ¿Quién eres tú, no? Ya sabes, carnal. Gracias, mi estimado Juan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zapatito blanco, zapatito azul. Dime, ¿cuántos años tienes tú? Ficha, soy nuevo y me hice colaborador porque me gusta tu contenido. Ahora sí, soltando las carteras. ¡Viva el América! ¡Se mamó! ¡Se mamó este cabrón! ¡Ve el comentario, güey! Dice, ficha, soy nuevo y me hice colaborador porque me gusta tu contenido. Y ahora... ¿Qué dice? Vargas, soltando las carteras, viva la América. Ahí está, güey. Estrellas. Chulada. Soy nuevo y me hice colaborador porque me gusta tu contenido. Y ahora sí, soltando las carteras, viva la América. ¡A la madre, qué lag, güey! Hay un chingo de lag, güey. Gracias. Tío Ficha, me alegra la vida con tremendos streaks. Gary Laflans, hi Ficha, ¿cómo estás, Alejandro Solorio? Antes que el Brian del bajón, salúdame, tío Ficha, aquí en Chiapas, te apodamos chido, dice por ahí. Gracias, abuelo, ¿quién eres? Ese tal Ficha era un güey que estaba bien manco para los juegos. ¡Ándale! Ese mero soy yo. Exactamente. Es correcto. Bueno, señores, pues vamos a echar la reta con alguien más, porque sinceramente, güey, está muy lagueado este pedo. No, vamos a terminar esta reta porque este güey sí se mama. Está muy pinche lagueado, güey. La neta está bien lag, güey. Pues vamos a tratar de jugar con alguien más, ¿no? ¿Les parece bien? Porque, la neta, este pedo está bien pinche lagueado, banda. ¿No? Muy, muy, muy lagueado. Vamos a echarnos una retita. ¿Qué les parece si nos echamos una reta? ¿En qué estará bueno, güey? ¿La 98? ¿Qué dice la banda? ¿Nos aventamos un Kino Fighters 98? ¿Se quedan? Hola, pibe, ¿cómo estás, Ramón? Vamos a aventarnos un Kino Fighter 98 a continuación. Por supuesto que sí. Buen agarre. Terminando, vámonos ya. Que esto se acabó. Al final el lag hizo de las suyas. El lag llegó, pero pues vámonos a darle a una Kino Fighter 98, considerada como la mejor Kino Fighter de toda la fucking historia. No lo sé. Puede ser, banda, puede ser.
probablemente. Pero pues bueno, para luego es tarde. Vamos a darle. Vamos a darle. Rubén Coca nos ha regalado 500 estrellas, bro. Muchísimas gracias, bro. 500 estrellas. Ve eso, güey. Ve eso, güey. 500 estrellas nos ha regalado. Es un ultra. Obviamente es un ultra. Obviamente. ¡Ultra! Ahí está. Vámonos. Está conectando el Atequino Fighters 98. Vamos a darle. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Gracias por esas 500 estrellas, Rubén Kopka. Hombre, ¿qué te puedo decir, bro? ¿Qué te puedo decir? De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias por esas 500 estrellas. No puedo creerlo, bro. No puedo creerlo, hermano. De verdad. Espérenme. Ahí está. Listo, vámonos. Vamos a quitar ese. Muchísimas gracias, Rubén Kopka. 500 estrellas, bro. Muchísimas gracias, hermano. Te lo agradezco muchísimo. Ficha precioso, ¿cómo andas? Cabrón divino, el más guapo de México. Saludos hasta Costa Rica, hermano. Nuevo colaborador, Silver García, güey. Se ha hecho colaborador este cabrón, güey. No jodas, esta es noche de colaboradores y de... Ay, güey, no mames, pinche combo. No mames, güey, ese pinche combo devastador, güey. No jodas, viejo, doble. Doble, güey, no mames, güey. Doble, doble Kazuma, pinche Diamond, está bien cabrón, güey. Neta, güey, neta, está bien cabrón, güey. Está bien cabrón este güey con el pinche Daimon. De por sí, pinche Daimon está bien cabrón, güey. ¿No? De por sí está bien cabrón, pinche Daimon. Me cae de madre. Dice, ficha, me caes también que te prestaría mi hermana. Ah, cabrón, te voy a tomar la palabra, güey. Me cae de madre. 200 estrellas, Gustavo Rebollar, hombre. Muchas gracias, bro. Gracias. 200 estrellas, el bro. No manches. Gustavo Rebollar, muchísimas gracias por tus 200 estrellas. Saludos, ficha, y un beso en el pelapepinos. El pelapepinos. Esa mamada. Muchas gracias, bro, por esas 200 estrellas. Y besos en el pela, en el ensuciapepinos, ¿no? ¿Sería? En el, besos en el tiramais. Besos en el muelemais, ¿no? Besos en el rezongón, ¿no? Besos en el que hace... por Dios, bendito sea el mexicano, güey, que le encuentra a todo, güey. Hola, bonus, buenas noches, saludos, hermano. Me cae de madre. Ahí está, fuera. En el Chile Esquinas, ya sé, es correcto. Buena, ese pinche viejito las embriaga, güey, las embriaga, güey. Ese pinche viejito las embriaga, güey. Un poco de lag, poco de lag, poquito de lag. Ese anciano las embriaga, güey. Ese viejo puerco, güey, las embriaga. Para posteriormente, no sé, güey, satisfacer sus más oscuros pensamientos. Yo creo ese viejo puerco, ¿eh? Está lagueando un poquito, no sé a qué se debe. Pero bueno, así es esto del abarrote. A veces mucho y a veces puro garrote, ¿no? Un saludo hasta Costa Rica. Ya llegué, Raspuficha, va raspando, te raspan. Besos en el manchón, en el manchacalzones. Saludos de Coatzacoalcos, el siempre sucio. Saludos, ficha, un besito en el cine esquina. Ay, ay, ay. Me cae de madre, güey. Me cae, bro. Última ficha, ese viejo es muy bueno. ¿Cómo se hace para hacerte una reta, ficha? Hay una aplicación. Una aplicación, güey, que se llama Faikade 2. Esa aplicación, bro, tú te la descargas. Te la descargas y tú puedes retar con gente de prácticamente de todo el mundo, güey. Pero pues en sí yo te recomiendo jugar con gente. Con gente de Colombia, de Argentina no tanto, de Chile más o menos. De Estados Unidos, bro. En sí tú puedes jugar con gente de diferentes partes del mundo, güey. Entonces ese Faikade 2, güey, tú te lo puedes bajar gratis, güey. Gratis, güey.
gracias a los brasileños. Ay, no mames, combo. Ese pinche combo, ¿cómo dura? Dura como 20, como medio round, güey, para que te hace ese pinche especial ese cabrón. Me cae de madre, como medio round, güey, ¿no? Pum, 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 pum. Me cae de madre. Un besito en el chimuelo, más que a plátanos, besos en el granero, dice por ahí. Sí, entonces yo te recomiendo bajarte el Faika de 2, bro. Ese Faika de 2 te va a ayudar a ti. Ay, hijo de la chingada. Te va a ayudar a ti a poder jugar con gente de diferentes latitudes, ¿no? Es, ah, no mames, no me jodas, pinche Yashiro, güey. A la madre, güey. No, si en el pinche Faika hay gente bien pinche loca, güey. Bien bagota, güey. Ahí está. Bien pinche bagota, güey. ¿Quién es lag? No sé, güey. No sé. Fíjate que no sé, bro. Ahorita va todo bien. Ahorita va todo bien. Me cae de madre, güey. Pinche gente. Pinche gente tan buena en Kino Fighter 98, güey. Que realmente hay gente buenísima, güey. Buenísima, buenísima, buenísima. Que la verdad, güey, hay veces que no les puedes ni ganar una sola, güey. O sea, obviamente, güey. Hay gente buenísima. Ay, desgraciado. Mira nada más qué bonito. Mira nada más qué bonito. Ay, maldito. Ah, su madre, güey. Qué madriza me está metiendo con Goro, güey. Eso. Qué madriza me está metiendo con Goro, güey. Ay, güey. Ay, no jodas. De pura cagada. Me cae de madre, güey. No, hay gente, la verdad, híjole, güey. Bastante cabrona, güey. En Faika. O sea, de veras, güey. Ya fuera de broma, que dices, cabrón, ¿cómo le haces, güey? ¿Cómo te sale eso? Yo creo que hay gente que sí es tramposilla, ¿eh? O sea, vamos a hablar de eso. Hay gente que es tramposilla, güey. Que sí, como que... Yo creo que como que tiene sus atajos, güey. Por ahí tiene cosas... Cosas raras, güey, ¿no? Por ahí. Pero bueno, yo creo, ¿no? Yo creo que hay banda que sí tiene cosas raritas, güey. Ah, qué buena. Abraham Melano dijo muchas gracias por sus 50 estrellas. A su madre. Mándame un beso bonus de esos besos tornados en el chicloso. Gracias, Abraham. Gracias, bro. Muchísimas gracias por esos 50 estrellas, güey. Esos pinches besos tan... Ok, tan sucios, ¿no? Güey, ya no tengo vida. Ok, a huevo, tenía que votar. Muy buena. Sí, obviamente me iba a votar, güey. Entonces, es gente muy buena, güey. Muy buena, la verdad, en este Kino Fighter. Que es, para mí, en lo personal, banda, yo creo que es, si no el mejor, güey. Está cerca de ser el mejor Kino Fighter de la historia. No lo sé, banda. No lo sé, güey. Yo creo que es así. Me cae. Por lo que veo, el Ficha anda de candente. Dice, pártesela. Me cae. ¿Qué onda, Ficha? ¿No estás jugando con Ryu? Ahora no. Ahora no. Ahora sí que, ahora no. Eso, échale Ficha. No, hay gente buenísima, güey. Buenísima en el juego. Realmente me he topado a veces a gente que a lo mejor le puedes ganar una o dos máximo, güey. Pero sí, juegan bastante bien. Él está jugando con su equipo principal. Juega bien el bro, ¿no? Estamos a la orden, banda. Saludos. Ok. Mira nada más. Vale, pinche Rugal. No, no me sirvió para nada el Rugal. Ok. No, tampoco. Dice, ¿por qué le pones indomable? Mejor le puedes puesto insaciable. Ándale, güey, insaciable. Cuidado, Rugal. Rugal aquí es normal, bro. Ok. La mamacita, güey. La mamacita de la Shermie. Esta es una mamacita, güey. Esta es una mamacita, güey. Está perfecta, güey. Tiene todas las medidas perfectas, güey. No tiene mucha pierna, pero tampoco poca. Tiene lo suficiente. ¡A la madre! ¡Qué pinche de agarre, güey! ¡Pa! 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 ¡Tómala, cabrón! ¡Ah, su madre! ¡Qué madriza, güey! ¡Qué madriza! ¡No mames! ¡Estoy jugando con ruleta! ¡Estoy jugando con ruleta, banda! ¡Estamos haciendo el esfuerzo! ¡Ahí está, güey! ¡Estamos haciendo el esfuerzo! Porque ese pinche gorro está bien roto, güey. En el 2002 le ponen más pierna. ¡Ándale! Pero aquí está perfecta, ¿no, güey? Yo aquí la veo perfecta, güey. O sea, perfecta, güey, perfecta, esa es la palabra, güey. Con las proporciones perfectas, como si fuera una escultura o pintura de Da Vinci. Vámonos. ¡Mira, nada más! ¡Otra! ¡Eso es todo! ¡Mira, nada más! ¡Mira, nada más, bro!
No, esa pinche Shermy, güey. Se la rifa, güey. Buena. Está bien sabrosota, güey. Mira, se le ve su trucita, ¿no? Cuando hace esa patada de... ¡Ay, güey, qué madera se me metió! ¡Mira nada más! ¡Cambio de guardia! ¡Eso es todo! ¡Otro! ¡You can see me! ¡Ajuste de actitud! No, güey, no se dejó hacer... ¡Ah, huevo! ¡Ajuste de actitud! No, esa pinche, güey. Esa, berijato asesino, me cae. No, güey, pinche. No, está chingona la Shermy, güey. Lo que sea de cada quien, güey. Tiene una fuerza de agarre, güey. Me cae de madre que más fuerte que Sangui, güey. Me cae, güey. No, sí, super sexy Shermy. Bien por Shermy. Muy bien. Está más chido el arte del 98 que el de la 2002, bro. La 2002 no la hizo SNK, güey. La 2002 no la hizo SNK. SNK estaba en quiebra, güey. Y se lo encargó a una empresa coreana que se llama Playmore, creo. Entonces, la 2002 no la hizo SNK. La 98 sí la hizo SNK. Por eso está mucho mejor y por eso está más balanceada. Aunque hay desbalance, sí. Pero, güey, no, no. Aquí no se pone nada. Bueno, ¿qué pues vamos a decir? Pero sí, la 98... No, no le pegué. Eso. La 98 sí la hizo SNK, güey. Como Last Blade 2. Hijo de su madre. Como Garou Bark of the Wolves. Así merito. Buena. Eso es todo. Parece viejo el Nopor. Dice, a mí que me tenga como quiera. Dice, hazle el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Guau. Dice, saca el Nopor de share mi ficha. Son bien pinches suciotes ustedes, ¿va? Ese personaje, güey. Este personaje está bien cabrón, güey. O sea, este es el ángel de la COP 98, güey. Lo que es Goro. Goro, Chris y güey. A ver, yo creo en lo personal contra los que he jugado. Desde mi punto de vista, lo que es Chris Orochi, güey. Goro Diamond y Chizuru. Creo que son los personajes más cabrones de la COP 98, güey. O sea, están pero bien pasados de reata. Eso es todo. Eso fue cagada, güey. Eso fue de cagada, güey. Eso no lo planeé hacer, güey. Eso me salió de pura cagada. Sí, hay que aceptarlo, banda, hay que aceptarlo. Ese pinche especial que se vio pro, que hice de Kim, no lo hice así, güey. No, me salió de pura cagada, güey, la neta. Y eso es lo más cagado, ¿no? Que cuando salen de cagada y el rival se da cuenta, ¿no? Me cae de madre. Ahí está. Eso. Eso es todo. Ay, dice, cuando hago el Fruity Loops con mi amante, pienso en ti, ficha. Gracias, bro. Dedícame uno, porfas. Dedícame uno, hermano. Ficha, ¿sigues funcionando tu cuenta de Messenger para recibir mensajes? Siempre hemos funcionado en la cuenta de Messenger para recibir mensajes. A menos que nos escriban cosas así como que, güey, ¿qué, no? Pero, a su madre, qué buen convito le metí. Ok, ya no. Eso. Eso es todo. Saludos, ficha. Cultural dice. Cultural muestra. Maestro ficha dice. Shermy King y Chin, el mejor equipo 98. Llegó lo bueno, bro. Dice Julio Covadente. Si funciona, pero nunca responde los mensajes. Dice. Pues no sé, güey. La verdad, a lo mejor a ti no te respondo, pero. Pero no, sí respondo. Regularmente sí respondo los mensajes, bro. A lo mejor a ti no te los he respondido, pero no. Ahora sí que no generalices, ¿no? Pero sí, sí los respondo. Bueno, cuando puedo, porque también no mames, no voy a estar ahí todo el día recibiendo, contestando mensajes, ¿no? También no mames. Pero sí, sí respondo regularmente la mayoría de los mensajes, bro. Blue Merry parece 18, un raspado de a mí. Salúdame, ficha, para acabar mi día bien. Saludos, bro, ¿cómo estás, Carlos García? Ok. Eso. Ok. Ok. ¿Qué pedo? ¿Por qué se laguea? No mames, güey. Ya es. Eso se está lagueando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, maldita sea? Eso. Ok, no sé. Ha de ser el internet, ¿no? No, pues con eso de que está lloviendo, güey. Con eso de que está el huracán, güey. Toda esa infraestructura, ¿no?
dañada. Puede ser, ¿no? Con eso de los huracanes, bro, me cae de madre. Telajo Fighter, ¿no? A su madre, güey. Telajo Fighters, a continuación. Pam. Güey, ¿qué pedo? Güey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A la madre. No, no puede ser, güey. Hay mucho lag, güey. Hay mucho lag, güey. Vamos a jugar esta y nos vamos a jugar con alguien más, ¿no? Porque si hay un chorro de lag, bro. Nunca tenemos ese lag, güey. Y ahora resulta que hoy, ¿no? Ahí está. Eso, bien. O uno. Ahí está, ya se compuso. ¡Ya se compuso! Eso es todo. Explota mil pedazos. Eso es todo. Yo se los chupo la bruja. Dice, no te quejes y sube a moverle a la antena. Dice, Ralph hermoso haciendo el paro de lag. La vieja con... Es correcto, güey. Apliqué el lag, güey, a huevo. Tengo mi lag switch, güey. Así me van ganando. Pum, ¿no? Sí, ¿no? Sí, está lagoso. Está lagoso, pero bueno. Ahí vamos, banda. Hasta el momento. Juega bien el indomable. ¿Cómo estás, Cristian González, hermoso? Muy buenas, bro. Qué gusto verte, precioso. ¿Cómo está el más hermoso? Saludos, viejo. Y gracias por estar aquí en la última ficha. Buena. Muchas gracias, bro, por estar un rato aquí en la última ficha. Cristian González. Ya sabes que eres mi... Que eres my love. Lo tuyo y lo mío. Ya sabemos que es algo real. Algo que nació... Nació de la nada. Gracias, bro, por estas estrellas, hermano. Ah, no mames, qué pinche patadote en el hocico, güey. Gracias, bro, por esas estrellas, hermano. Muchísimas gracias, Porfirio, Pastor, como siempre, apoyando a la página. Ese cabrón siempre, güey. Siempre, güey, apoyando a la página ese bro. Siempre dejando su like, güey. Siempre comentando. Ay, cabrón. Espérenme. Eso es todo. Es una chulada de cabrón, güey. Yo, la neta, si fuera yo mujer, güey, yo me casaría con un cabrón como el Porfirio de Pastor, güey. La neta, güey. La neta, bro. ¿Para qué le hago el cuento? Porfirio E. Pastor sería mi crush, ¿no? Bueno. Ahí está. Buenas noches, ficha. A ver, un... Eso, patadita abajo. No me salió bien. Eso. Ok. A la madre, ya se la dio este pedo. Aplicando el lag, güey. De que voy perdiendo, ¿va? Ah, no es cierto. A ver. La vieja confiable, ¿eh? Eso. Güey, qué pedo, cabrón. ¿Qué pasa, FaiKD? ¿Qué pasa, Dios mío? Eso. No lo sé. Eso. Eso es todo. ¡Saludos! ¿Cómo estás, bro? Ya se lagueó esta madre, güey. No, mami. Está muy lagueado, güey. Eso está muy lagueado, bro. Definitivamente no se va a poder. Definitivamente no se va a poder. Está muy, muy lagueado. Lo bueno que ya vamos a terminar. Me cae. A la madre, güey. A la loco, me dio un chingo las rodillas, ¿no? Eso. Ahí está. A su madre, güey. No jodas, hermano. Ah, no jodas, viejo. Bien jugado. Bien jugado, banda. Güey, qué laje. Qué laje. No. No puedo creer, banda. No puedo creer, güey. Que haya un pinche lag así de cabrón, güey. O sea, está cabrón. A ver, vamos a retar otra vez. En la 98. Ahora vamos a ponerle... Vamos a retar contra Insaciable, güey. A ver, Insaciable. Ahí está. Listo. Vamos a darle... Din, 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 din. Qué buena rola. A ver si no se laguea.
A ver, random. Vamos a ver quién nos toca. Nos tocó. Güey, me tocó un pinche equipazo, güey. Me tocó un pinche equipazo, banda. Me acaba de tocar un equipazo, güey. La neta, güey. Tengo que tener mucho cuidado, güey. Tengo que ser muy cuidadoso. Porque me acaba de tocar un pinche equipazo, güey. Es insaciable, lag, la indomable. De la última ficha, el último lag. Ya te chingaste el huevo, ficha. Ya jugaron los que faltaban del torneo, Raspu, ficha. Ya jugaron. Oye, bonusí, si te dijeron, es correcto. Al menos de esa vieja escuela, es correcto. Vámonos, vamos a darle. Ok. ¡Vámonos! Bueno, me tocó mejor equipo que él, güey. O sea, me tocó mejor equipo que él. Hay que aceptarlo, güey. Tengo ventaja por el hecho de que tengo a mejores personajes. Vamos a ver si a él le toca un mejor equipo, güey. La verdad, sí. Y no le sale el combo. Ahí está. Me tocó mejor equipo, ¿no? O sea, hay que aceptarlo, banda. Las cosas como son, güey. Me tocó pinche Chang, güey. Y a ese güey le tocó Rugal manco, güey. Este es Rugal manco. Este Rugal es, cuesta, güey. Cuesta, porque no es fácil. No es fácil de usarlo. Ok. Usai Kata. Buena. Ahí está, güey. Me tocó mejor equipo, bro. Lo acepto, güey. Vamos a ver ahorita qué equipo le toca. Saca los movimientos prohibidos, ficha. Ahora qué pedo, lag, I follow. Dice, ficha, mándale un saludo a mi hija Fer, que el jueves cumple 16 años. A todos invitados al pastel, Dios te bendiga. Ah, qué bonito, güey, no mames. Qué bonito mensaje de este cabrón. Mira, mira, güey, mira su mensaje, güey. Mira su mensaje, güey, no, no mames. Qué bonito mensaje, ¿no, bro? La neta, qué bonito mensaje. Hasta me conmovió, güey. Bien pinche bonito su mensaje, mira nada más. Chulada, ¿eh? Ahí te caemos para el pastel, bro. Ahí te caemos para el pastel, güey. Listo. Vámonos. Ahora sí tiene mejor equipo. Ok. Ok, bien. Ok. Casi. ¡Gracias! Gracias por esas 20 estrellas, bro. Eso, gracias por estas 20 estrellas, bro. Muchísimas gracias, 10 estrellas, Ismael Munguía. Muchas gracias, Ismael, por esas 10 estrellas, bro. Muchísimas gracias, hermano. Eso. Le metió como 4 madrazos, güey. Pero al final valió madre, güey. Porque me dio un pinche manazo así con la pura muñeca, güey. Valima. Estos güey son bros. Ok, bien. Hijo de su madre, güey. Ni pedo. Yamazaki contra Yamazaki, güey. Cofero contra Cofero.
personaje. Eso es todo. Cofero contra Cofero. ¡Qué buen combo me metió, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué buena, güey! ¡Qué buena, bro! ¡Qué buen combo me hizo, güey! La neta, qué buen combo me hizo, güey. Me metió dos, un puño, una patada chico, un puño chico, güey. ¡Madres, güey! ¡Qué buena, no, güey! ¡Saludos hasta Querétaro! Buena reta, sin duda, combo 98, el de los mejores de toda la saga. Yamazaki me recuerda al cinturón que me pegaba mi jefe, se llama Saki, lo mejor de Fatal Fury Real. Buenas noches, Ismael. Ficha aquí viendo el stream desde la chamba, generación 77, pero con corazón de los 90. Eso es todo, bro. Gracias. A ver, me tocó. Me tocó. Esto. Mira. Ahí está. Me tocó aquí. Me tocó acá. Me tocó aquí. Ahí está. ¡Vámonos! Ok. Ok. ¡Qué buen combo! Verga, güey. ¡Qué buena! Te motocó el flaco la Michi. Escucha, ficha, el siguiente stream será el inconmensurable, va. Eso es todo. Y dejó el equipo en el combo 98, Chris, Yashiro, Yori. Ok, sus pataditas en diagonal con patada de débil. ¿Con quién es más riata jugando el combo 98? Nah, con ninguno. Soy igual de güey con todos. Soy igual de pendejo con todos. Eso es todo. Hola, hijo, mándame un cancún. Cuando venga nos echamos una reta chida, va. Edgar, ¿cómo estás? Pues fuiste ahí para allá, juegazo. Compartido la idea de que eres pendejo. Gracias, bro, gracias. Gracias, hermanito. Gracias. Eso, gracias, hermano. Ok. Ok. Verga, güey. Verga, güey. Verga, güey. No, con todo soy igual de güey, ¿no? Ay, güey. No, con todo soy igual de güey, hermano. No, qué vergüenza caerle al pastel todo y presionar a otro maldito. Qué rico se ve el Chang. Dice, ya sabes, ficha, esos pasan igual. Un saludo para Rubí. Ese bro es bien malote con el fichita. Dice por ahí, que ahí, ficha, dándome la vuelta de nuevo, te ando haciendo la competencia con los clásicos, pero nunca como el maestro ficha, dice. Ya salió el imbécil del día, bro. Ay, no, bro, pobrecito, güey. Ha de tener una vida muy difícil, pobrecito. Denle chance al bro. Dice, ay, qué pez, ¿cómo le haces para jugar tanto? Oye, ficha, te van a retar impenetrable. Vamos a poner nombres, güey. ¿Les parece bien? Vamos a poner nombres así, güey. El impenetrable, güey. El innombrable, güey. Hola, Ríos a Eva, hermano argentino, ¿cómo estás? Ya casi casi eres mexicano, bro. Ya casi casi eres mexicano, Ríos a Eva. ¿Me cae?
Gracias, mi estimado Río Saeva. Eres perro ficha. Aferrarse como los pitbulls, dice. Buena. Hijo. Salió el Kim a hacer el paro, güey. Salió el Kim a hacer el paro, güey. No se van. ¡Vamos a ganar, Borus! 10 estrellas, Jonathan Cortés Negrete. Gracias, bro. ¡Vámonos! ¡No me salió! ¡Qué buena! No me salió, güey. ¡No, me salió otra vez! Tengo que practicar ese combo con Kim. ¡No! ¡Ah, no! Ahora sí me sales, güey. ¡No! Tengo que practicar ese combo con Kim. ¡Pa, pa, pa! Y... ¡Dale! ¡Bien! ¡Eso es todo! ¡No me salió, güey! Viene un Yori. Yori siempre es peligroso, güey. Siempre Yori, güey. Es un personaje muy peligroso. Un personaje muy cabrón. Un personaje muy castroso. Y si lo sabe manejar bien este güey, me va a hacer mierda. Buena. Buena. ¡Ah, la madre! Viene el enano, güey. El enano es bueno, güey. El enano es bueno. Vamos a darle. A ver, vamos a ver qué tal nos va con el enano. ¡No! No lo metí bien, qué estúpido. ¡Qué estúpido! ¡Merezco morir! A huevo, hazme el amor, güey. Hazme el amor, güey. Me lo gané. Me lo gané por fallar el combo. ¡Ah! No jodas. Güey. Me la gané, güey. La cagué, güey. La cagué, güey. La neta tuve... A ver, tuve para ganar varias veces y no lo aproveché. Bien jugado. Aparte, Yori es poderoso. La cagué, güey. Me la gané, güey. Esa sí me la gané a pulso, güey. Me la gané a pulso esa. Así como... Órale, güey. ¿No? Esa me la gané a pulso. Tenía yo todo para ganar, todo a mi favor. Se va para atrás, avienta un agarre random. Ese agarre fue random, güey. Y pum, güey, me la deja caer. Está bien. Me la gané a pulso, banda. ¿Ustedes qué opinan? Me la gané a pulso. A ver, ok. Está Brian, güey. Está Chris, güey. Está Kensu. Pues yo creo que el equipo está bueno, güey. Vamos a ver qué podemos hacer con ese Brian. Está motivado. Vámonos. Ay, ese no me lo esperé. Eso es todo. Gracias, Carla Queen, por esas 99 estrellas. Muchas gracias, Carla Queen. Muchas, Carla Queen. Muchas gracias, Carla Queen. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por sus 99 estrellas. Muchas gracias, Carla Queen. ¿Qué pedo? ¿A poco hasta me gana la patada abajo ese güey? No, me gana todo.
Ya llegó el Brian. Con el Brian mínimo dos de ellos nos manejas muy bien. Uno y medio, güey. Uno y medio porque le tocó Chris. Gracias, Carla Quinn, por esas 99 estrellas. Carla Quinn, hermosa. Muchas gracias. Mínimo uno y medio, ¿no? Vamos a ver. ¿Ok? ¡Ay, güey! Gracias, Carla Quinn. Me está haciendo el amor con este güey. Con Chris. Güey, echaron un plomazo, qué pedo. Bien jugado por ese, con ese Chris, ¿no? Bien jugado. ¡Chuquilla! ¿Es tiempo de cohetes o balazos? No sé, güey. El hecho de vivir en un barrio peligroso es que no sabes si son balazos o son cohetes. Se escuchó, güey. Se escuchó como... Hasta... Se escuchó como... O sea, es que no sé, güey. El pedo de vivir en un barrio... En un barrio, güey. El pedo de vivir en un barrio, banda. Es que, francamente, güey. Cuando echan un cohete, güey. No sabes si están echando un cohete, güey. O es un plomazo, ¿no? O sea, realmente es el pedo, güey. De vivir en un barrio, güey. Me cae de madre. A su madre, güey. Dice, a mí me tocó ver desde mi ventana como un cron era tirado de un plomo. Sí, güey. Sí, sí, o sea, es... De repente sí vives así, güey. Como que dices, ¿qué fue eso? No, mames. ¿Qué pedo? Ok, vámonos. Ok. Ok. Eso es todo. México Mágico es ficha. Es un barrio de estado de ebriedad. Ya se acerca septiembre, fichón. Suer, es correcto. Se quema ficha. Hemos querido en Ecatepec, dice. ¡Ah! Woken. Woken. Oh, su coken. No te espantes, ficha, de seguro ya empezaron las fiestas patronales. Yo creo que sí, bro. Yo creo que sí, bro. ¿Me va a querer hacer el doble? ¿Me va a querer hacer el doble? ¿No me lo hizo?
Saludos hasta Puebla, mi ficha. ¿Cómo le puedo hacer para retar contigo? Bájate Faika de 2. Ese ficha mejor revienta tu asiento y vivir en Europa y perderte esta joya. Dice, ya no se le atina, ficha. No le salió, güey. Me habías hecho el combo de... Ok. Mierda, güey. Casi me lo mete. Ok. Buena. Eso es todo. Bien jugado, mano. Gracias. Gracias, viejo. Gracias, hermano, por echarse una retita con un servidor. Estamos también queriendo retar en la 97. Si es que alguien gusta mandarnos una reta, güey. Si me da mi nalguiza, pues ¿qué hago, güey? No puedo hacer nada más que comérmela entera, güey, y listo. Pero si alguien gusta retarnos en la 97, adelante, ¿no? Adelante, quien guste. Pero mientras, a ver, ¿no? Ya nos entró una reta. Ok, vamos a darle. Vamos a darle. Quien guste, bandota, ¿eh? Saludos a todos los chavorrucos que siguen al ficha. Casi te meten rastuicha, pues que no. Pues qué rico, ¿no? Dice. En el COP 94. Pues órale, güey. Pues si quieres, jugamos COP 94. ¿Cuál es el problema, bro? A ver. Qué buen combo, güey. Qué buen combo, bro. A ver, me están mandando la reta en la 97 y en la 98. A ver, en las dos me están retando. ¿En cuál? A ver, no, sí, pecho a tierra, güey. Pecho a tierra, banda. Pecho a tierra, maldita sea. Cuando escuchen algo, todos pecho a tierra, cabrón. Ya saben. 97, 98, explícame cómo te puedo retar. Bájate el Faika de 2, ahí vas a encontrar cómo puedes retar. ¿Sale? En Faika de 2, bro, tú vas a saber o tú vas a poder cómo, vas a enterarte cómo retar. A ver, me están retando en la 96, en la 97 y en la 98. ¿En cuál quieres jugar, bros? ¿En cuál quieres jugar? ¿La 96, la 97 o la 98? ¿Cuál? Pero escriban, banda. Depeche Mode, me encanta Depeche Mode. Es de mis grupos favoritos. Me están retando la 97, un FT5. Órale, güey, nos vamos a aventar un FT5. En la 97, la 96, la 96, 97. Ya, ok, va, vamos a la 97. Listo. Ahí está. Vamos a darle con este bro que nos mandó la reta. Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a darle de entrada con un Clark. A ver qué tal está el Clark, güey. Vamos a darle con alguien que nos pueda dar un cierto poder, güey. Le podemos dar con un Robert. Y para cerrar, güey, fuerte, vamos a darle con un Benimaru. Va. Vamos a ver qué tal nos va. A ver qué tal el Clark, güey. Vamos a irnos después, media punta, güey. Jugando en la media, Benimaru. Sale y ahí está. Así nos vamos con ese equipo. Round one. Ok. Venga. ¡Ah! Oh, ¡qué buen agarre! Oh, ¿qué pedo? ¿Se cortó? ¿Por qué se cortó, bro? ¿Por qué se corta? ¿Se salió? A ver. Creo que se salió. Vamos a volverlo a retar. Vamos a... ¡Se salió, güey! No sé por qué se cortó. No, FT3 no, güey. FT5, bro. ¿No? FT5, bro. A ver, vamos a mandarle la última reta. Y si la acepta, bien. Y si no, pues ni modos. A ver... Si no la acepta, pues ya ni modo. Si nos vamos a jugar a la 96. Por acá nos están retando. En la 96, a ver. CSM. No, ya no aceptó el reto. Nos están retando y retando en la 98. Yo quiero jugar a la 97. Bueno, vamos a aceptar uno en la 97, 96, 98. No sé por qué no...
Se salió. El que estábamos jugando la 97 se salió, bro. Ya no quiso jugar más. La cortó. Bueno, ni modo. A ver, vámonos. Dios te bendiga, ficha. Gracias. Relájate, ficha. Como una tula, dice. 97. Como una. Como una tula. A ver. Queremos echar la 97, ¿no? Pero pues la banda se sale, güey. Hasta eso me van ganando y se salen, güey. Eso déjenmelo a mí, ¿no? Pero bueno, vamos. Con este pinche viejo sexy, güey. Ok. Ok, no tengo que saltar. Va a aventar poderes a media distancia. Okay. Si pones mucha defensa, chingo. Chingo te castiga. Ok. Ok, bien. Buena. Ok. Buena. Eso. Parece que es un jugador a media distancia, güey. Te caza, te espera. Te espera que te apendejes, güey. Te la deja caer con todo y bolas. Con Saishu, güey. Con Saishu puedes bajar de un pinche combo con un especial a mitad, güey. Igual con Takuma. Te va a pasar factura. Ok, me avienta. No. Si por ejemplo pones muchas. Tres especiales, güey. A ver si se le pasan a mi otro bro. A Benimaru, a ver. Vamos a meter un doble. Ah, huevo, sí, güey, se le pasaron. Ok. Parece que nuestro contrincante. A ver. Ok. Parece que no quiere atacar el bro. Parece que no quiere atacar. Tendremos que ir por él. Ok. Ok. Mira. Güey, ese pinche Chris, güey. ¿Cómo no le pegas, no? Parece que no quiere atacar, aunque va perdiendo. Ok, nos avienta. Otro gancho. Eso es todo. Dice, anda tímido, porque es su admirador y discípulo. Dice por ahí, Dios, los viejos sabrosos, el niño rata, chingo, chingo, su madre gol. Sí, pues sí, ¿no? Hay veces que te tocan a la mejor rivales que no. Que son más de cuidado, güey, de cuidarse, güey. ¿No? A ver, yo soy. Ah, no, están al revés los nombres, güey. Yo soy el último ficha. Están al revés los nombres. Vamos a ponerle acá al bro el cuidadito. El tímido. Es tímido el bro. Es tímido. Es tímido. No quiere atacar. Ok. Ok, vamos a ver. Buena. Eso es todo. ¿Qué hay, fichón? Buenas noches, bingo. El temido. Es el tímido, ¿no? ¡Ah, la madre, güey! ¡Qué madriza, güey! Ok, va a brincar.
Puro golpe brutal. Puro golpe brutal. Vieja escuela. Eso es todo. Buenas noches, ¿cómo estás? Crash García, la Fe Fatal, la Mil Sádica y el Grandote. Qué buen equipo, pensé que ya le habían dado. ¿Alguien conoce a la última ficha? Dicen por ahí. ¿Cómo estás, bro? Buenas noches, estimado Julio Ale, una chulada de cabrón. Uno de los primeros colaboradores de la página. Gracias, hermano, por colaborar con la página. Muchas gracias. Parece que es tímido nuestro contrincante. Es un poco tímido, probablemente. Eso, bien. Esa patada de Kiss, ¿no? Esa patada de Kiss, güey. No mames. Ese va el personaje más rápido, güey. No mames. Hijo de Dios. Cuesta un huevo, güey, ganarle a Chris, güey. Dice, arregla tu nombre, ficha. Última ficha. Ah, sí, gracias. Última ficha, dice. Y es última, güey. Es que soy disléxico. Ahí está. Ahí está, ya está. Es el chico temido del... Es tímido este güey. Ha resultado un chico tímido, güey. De esos güeyes que tienes que casi tú tomar... tomar manos a la obra, ¿no? Con este cabrón. ¿Por qué eres tímido, hermano? ¿Por qué eres tímido? Solo quiero hacerte un par de caricias, niño. Solo caricias, ¿no? Ok. Ok. Nos avienta el tímido. Ok, con saltos cortos. Oh, güey. Ah, mendigo tímido. Última ficha, qué bien juegas. Hasta no lo combina bueno sin utilizar personajes comunes. Dice, ¿qué piensa el tímido de ti, Rasputicha? Probablemente piensa que soy un estúpido. Probablemente. Y probablemente tiene razón. Ok, bien, me está midiendo. Me está midiendo. Ok, me está midiendo. Eso. Quiere medirme el tímido. Nos está midiendo. Buenas, tío Ficha, aquí llegando la transmisión de esta noche. Creo que te está midiendo. Dile que solo quieres tomar un café con él. Como en la película de Cantinflas del Siete Machos, cuando dice, no, señores, ¿qué me quieren hacer? Y le dice, caricias, niña. Solo caricias, dice. Sí, me está midiendo, güey. Me está midiendo. No va a atacar, güey. Este güey ya no va a atacar. ¡Verga! Me metió dos especiales, güey. Este güey ya no va a atacar, güey. Este güey sí. No me va a atacar, güey. Este güey va a esperar a que yo vaya. Va a esperar a desesperarme, güey. Y va a esperar a que yo vaya. Voy a tratar de jugar al igual con Leona, que me queda. Avienta golpes a media distancia. Se va para atrás, mira. Eso, nos va a botar siempre que tenga la oportunidad. Buena defensa. Eso. Eso, bien. Vamos a jugarle igual. Gracias por esas estrellas, bro. Gracias por sus 35 estrellas. Saludos, Fix, un hermoso perdón por llegar tan tarde. Ok, eso fue. ¿Cómo estás, bro? Gracias por estas 35 estrellas, Vic Mendoza.
Muchas gracias, Vic Vaporruf. Muchas gracias, Vic. 35 estrellas. Bueno, vamos a jugar tipo Street Fighter, porque este cabrón nos va a esperar. No va a atacar. No va a atacar el bro. Nos va a atacar con débiles. Eso. Okay. No, pinche Chris. Te gana todo arriba, güey. Se apresuró. Al final se apresuró, güey, porque sí me andaba ganando el cabrón, güey. O sea, fíjate que este es el estilo, este estilo de jugar, güey. A mucha gente lo desespera, ¿no? Gente que juega tipo, pues sí, güey, tipo Street Fighter. Yo lo considero como Street Fighter. Street Fighter se juega, porque a mí me gusta mucho jugar Street Fighter. Se juega como esperando el error del otro, ¿no? Como que con calma, esperando que se equivoque, güey. Y en el momento que se equivoque, güey, lo castigan, güey. Se entregó, es que pensó que lo iba yo a saltar, güey. Pensó que lo iba yo a saltar, pero no le salté y se precipitó con el especial, güey. Si no, sí me hubiera ganado, güey. Sin pedos. Ok. Va a aventar poderes. Eso, bien. Si haces eso, yo te voy a castigar, bro. Si haces eso el tímido, lo voy a castigar con Clan, güey. Clan te castiga, güey, si saltas con débiles y te quedas vulnerable. Clan te castiga, güey. Entonces, si haces eso, tímido, Clan te va a castigar, bro. Ok, ya está. Ay, venga. Va a saltar hacia atrás siempre. ¿Ya cuánto me bajó, güey? Nada más esperándome. Eso. ¡Ah! Por tímido. ¡Ah, la madre, güey! Pinche Clark se mamó, güey. Se mamó ese. Esa la aventé, güey. La aventé así de a ver si sale y salió, güey. Es FT5, ¿eh? A 5. Vamos, 3-0. Esa la aventé así de... Si funciona. No, no saltó el tímido. No saltó el chico tímido. Ah, doble. Casi, güey, le hago 3-1, güey. Quería hacer 3-1, pero no pude con el chico tímido. Ok, dice, ya vas bien equipado con el hombre Clark, es correcto. No mames, güey, le quería hacer un pinche, no se pudo, dice, qué bien juegas con el hombre, dice Ficha. Muy bien, dice, el chico temido fue medido, pensado y recogido. Dice, pues, es tímido el bro. Es tímido. Probablemente, fíjate que esos son los peores, güey. Porque la intimidad, güey, resulta ser muy sucio, güey. Esos chicos tímidos, güey. Esos chavos tímidos, güey. No mames, luego tienen unas o chicas tímidas, tipo bibliotecarias, güey. Haz de cuenta, si tú ves a la bibliotecaria de tu localidad, güey, esa chica tímida de lentes, güey, no, resulta ser que luego tienen las más aberrantes conductas sensuales, ¿eh? Me cae de madre. Cuidado con esos tímidos, porque son...
tienen conductas verdaderamente súper extremadas, ¿no? Súper extremas, banda. Buena. Ese look de bibliotecaria, ¿no? Con ese look de bibliotecaria sensual, güey. Eso es todo. Bien. Muy buena. Listo. Me va a botar. A ver. No, a huevos, este güey no. Este güey no. ¡No! No me salió el combo, qué estúpido. ¡Oh! ¡Casi, güey! ¡Casi, no! Casi con el chico tímido. Probablemente el chico tímido sea de lentes, güey. Y su novia sea bibliotecaria, ¿no? Ok, no va a venir, güey. Es tan tímido este cabrón, güey. ¡Hola, ficha! Dice Luqui Torres, ya pesado el Will Smith. Bueno, ficha, vamos a descansar. Que descanse Silver García, cuídate. No, este güey es peligrosísimo, güey. Pinche querido. Está bien cabrón este pinche personaje. Eso. No, ¿qué dice? Ahí está. Gracias, tímido. Gracias, mi buen tímido, por jugar con nosotros. Ya, ¿no? No, pinche tímido. La neta, estuvo muy cabrón, güey. No, es un estilo de jugar tan... Pues sí, güey, esperando tu error. Y hay güeyes que les resulta, hay güeyes que son muy buenos, así. Que incluso ganan torneos, güey, jugando así. ¿No? Que incluso ganan torneos, güey, jugando así. Y la neta, pues sí, güey, qué pinche estilo de jugar. Muy, a veces hasta muy difícil, ¿no? Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a buscar una reta en Tequino Fighter 97 para toda la banda. Saludos, Ramón Roque, ¿cómo estás? Es un combo reaccionado completo, Juan, como mi tía dice. Faltó el preséntame a tu tía, bro. Dice, fue un lindo paseo. Qué plebe ese tímido. Que me perdí. Hola, ficha, ¿qué tal? Saludos. ¿Puedes hacer combos en comp? No, a duras penas sé cómo me llamo, güey. No creo poder hacer combos en comp. Dice, Clark sale en los comerciales de los cigarros Marlboro. Ya déjalo, ficha, está muerto. Jaja, un gringo, dice por ahí. Eso. Es correcto, banda. Estamos buscando un machecito, una retita en Tequino Fighter 97. 96, ya jugamos 98. Si alguien nos quiere mandar una reta, con todo gusto, güey, lo aceptamos en Tequino Fighter 97. 97, banda. Ustedes dirán, ¿nos echamos una o qué onda? Vamos a mandarle la reta a la banda que está por acá. Vamos a ver. Dice 96. Nos están retando a la 96, güey. 96, pero nosotros queremos jugar a la 97, güey. ¿Qué dice la banda? ¿Aceptamos la reta en la 96? Hace rato nos estaban retando a la 96. Pero la verdad queremos jugar 97, güey. ¿Qué dice la banda? ¿Aceptamos la reta en la 96? ¿La aceptamos? ¿Sí? A ver, vamos a mandársela. A ver si nos la acepta el bro. Vamos a darle una retita. Quería jugar 97. Se los juro que quería jugar 97, güey. A ver. ¿Ya no la aceptaron en la 96?
Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a poner los nombres. A ver. Listo. A ver, nos la aceptaron la reta. A ver. Ahí está, vamos a darle con este equipo. Vamos con Toño. Estamos esperando, ¿no? Un retito en la 90 y... En la 97, güey, pero nunca llegó el reto, güey. Nunca llegó, güey. Ahí humildemente, ¿no? Sí, vamos a darle, banda, ¿va? Con Toño, Moroño. Ahí va. Ok. ¡Qué buena! Toma el llavero, ficha y practícanos todo por abajo. Esta rolita del 96 es una clara delicia. Sí. Buena. Contra el árabe. Puedes jugar contra un malandro. Dice, con el equipo de los... Saludos, última ficha. Apoya la moción de este honorable caballero. Qué bonito soundtrack. ¿Es correcto? Vámonos. Ok, ya sabemos lo que va a hacer. Otra abajo. Buena. No me salió el combo. Ah, no jodas, güey. Doble. A la madre, güey. Doble, güey. Se mamó. Se mamó Robert, güey. Doble. Se mamó Robert, güey. Pero gacho. Aguas con Yori, aguas. Este güey es peligroso. Aguas, cabrón. Eso. Eso es todo, buena. Que se armen los chingarazos, es un rolón. Cuéntanos una historia, ficha. Mañana en el torneo. Apoyo la moción con violencia. En el cofre de la historia es el 98. Dice por ahí Sas. Sí fue doble porque no despectivo el mob, sino por la poca sangre que tiene, ficha. Sas, escoge a Papi Giz, va. Ahorita que me ganen, escogemos a Papi Giz. ¿Te late? Y si andas perro. No, soy un asco. Ok, buen combo de 3 hits. Bueno. No, no mames, se cortó. Bueno, qué mamadas. No, no se vale, güey. No se vale, bro. Ya que estamos bien metidos en el... En la reta, se corta. Ay, güey. ¿Qué está pasando, banda? No lo sé. Se cortó. Se cortó y no fui yo. Se los juro que no fui yo, banda. No fui yo, güey. O sea, es una pena. Bueno, estábamos jugando con Kyo. Estábamos jugando con Robert. Y estamos jugando con Goro. Se cortó y no fui yo. ¿Sale? Bueno, vamos a darle así. Vamos a darle así. Vamos a darle así y así. ¿Va? Y chale, no, pagaste el internet, ficha. Si oye, mala ficha, estamos abro los madrazos, pum. Sí, bueno, vamos a darle. Ya regresamos. Ok. Yeah!
cabrón. Ok. Juego neutral con Río. Saltos cortos, juego neutral. Vamos a ver si le funciona con Yori. Esa pinche patada, güey. Juego neutral. Esperando la equivocación, ¿no? Me la aplicó. Juego neutral con estos personajes. Están jugando bien. Están jugando un juego neutral en donde tú prácticamente vas a esperar el error de tu rival. Vamos a darle con el mismo equipo. Ya vimos más o menos cómo juega. Espero poder descifrarlo. Vamos a ver qué tal nos va en el siguiente match. Probablemente Papi Geese sea una opción. Probablemente Papi Geese sea una opción para esa... Por ejemplo, cuando no te quieren atacar, güey. Papi Geese, ¿no? Ahora, el COP 96, güey, tienes que hacer las burlas para que no cargue barra. No le estoy haciendo las burlas, se las voy a empezar a hacer para que no cargue barra. No es. No vayan a pensar que me estoy burlando de él, ¿no? Lo que pasa es que el COP 96 se hacen para que no cargue barra el rival. Entonces vamos a impedirle que cargue barra. ¿Sale? Vamos a empezar a hacer las burlas para que no cargue barra, porque si carga barra y con cualquier personaje me va a ganar, güey. Bajan un chingo los golpes.
Bueno. Ah, qué pendejo. Eso es todo. Entonces, vamos a empezar a hacer las burlas en Tequino Fighter 96. Porque si tú haces las burlas, evitas que cargue barra, güey. Y si este güey carga barra con Yori, baja muchísimo, güey. De un combo te puede ganar, güey. Así de fácil. Entonces, vamos a hacer todo lo posible por no cagar barra. Vamos a jugar la COP 96 como se debe de jugar, ¿va? ¿Listos? Vámonos. Buena, buena, buena. A la distancia, pura patada corta, midiéndonos. Sabía que con un golpe estábamos muertos. Nos mide, no nos va a atacar. Haz de cuenta que te está midiendo, te está atacando así nada más, poco a poco. ¿No? Apenas, güey. Está buena la reta. Ya no tengo vida. Con Diamond, ya no tengo vida. Ya no tenía vida con Diamond. Vamos a cambiar de equipo. Vamos a jugar con otro equipo. Vamos a darle con... ¿Qué les parece si le damos Río contra Río? Diamond está bien. Vamos a dejarlo y vamos a meter a Papi Giz, que lo pidieron por ahí. Vamos a darle con Papi Giz. Creo que es buen personaje. Así le damos, así nos vamos, ¿va? Listo. Vámonos. Eso. Eso es todo. Sí, tenemos que esperar también, ¿no? Aplicar también ese juego de me espero. Gracias, Hop, por esas 25 estrellas. Muchas gracias, Hop Heisenberg. Muchísimas gracias.
Joven Sender Morales, muchas gracias por sus 25 estrellas. Dale su mal, Misa Carnal. Ok. Eso es todo. Bien. Venga. Ah, qué bromas. Buena, qué buena, güey. No me la esperé. No, mami, no me la esperaba. ¡No, mames! ¡Hijo de su madre! Me aventó buen combo, güey, en la esquina, Me metió la doble, güey. Con Papi Giz, ¿no? Apenas si pudimos ganar con Papi Giz, güey. Buen, bien por Papi Giz. Papi Giz sacando las papas del fuego, güey. Prácticamente sacando las papas del fuego, Papi Giz. Gracias, Papi Giz, hermoso. Gracias. Bueno, vámonos. Siguiente. ¿Cómo va? ¡Qué buen combo! Me la comí toda, güey. Me comí todo el combo, güey. Bien, me comí todo el combo. ¡Me comí todo el combo del Kip! Ni modo. Así es esto. Yeah.
Piggy sacando las papas del fuego. Vamos a ver cómo le va a Coyori, güey. Vamos a ver cómo le va a Coyori. ¡Yori! Bueno, ni modos. Vamos a tener que escoger. Entonces, ni pedo. Vamos a tener que sacar al Clark. Yo creo que está bien Papi Geese, güey. Por ejemplo, Papi Geese a mí se me hace buen personaje, güey. Vamos a tener que sacar a Yori, güey. Ni pedo. No, no. Ahora, mantenemos a Papi Geese, ¿no? Papi Geese es bueno. Papi Geese se la está rifando. Vamos a mantenerlo. ¿Qué les parece, banda? Nos mantenemos. Vamos a irnos así, banda. Vamos a ir con el Clark. Vamos a irnos con el Papi Geese. Y vamos a irnos así. A ver qué tal nos va. ¿Va? ¡Madre santa, güey! ¿No me sirvió? Ya, ya, no me sirvió el Clark. La estoy cagando, ¿no? Yo creo que estoy atacando antes. ¿Antes? No debemos de dejarlo que cargue. No debemos... Cargue, o sea, no debemos de dejarlo que cargue, güey. Si carga baja mucho. Vamos a... Es el pedo. Wey, no debemos de dejarlo que cargue. Creo que Papi Geese nos va a hacer el paro, güey. Sí, yo creo que sí, güey. Sí, güey, creo que Papi Geese, güey. Porque haz de cuenta, lo que estamos haciendo, güey, es que el bro, pues francamente juega bien. Pero haz de cuenta que sí te espera. Es digamos que es un güey que se ve que juega a otras Kino Fighters. Te espera, güey. Te espera y espera que te equivoques. Entonces, la única manera que se me está ocurriendo ahorita de llegarle o entrarle es con Geese, güey, ¿no? Nada más así se me ocurre, güey. No se me está ocurriendo otra forma. Bueno, listo. Eso es todo. Es la única forma, güey, que se me está ocurriendo.
entrarle con Papi Giz, güey, porque no ataca. Es bueno porque espera que te equivoques. A ver qué tal el Kim. La cagué, güey. ¿Vieron eso? Eso fue de no mames, güey, ¿no? Bueno, ni pedo. Eso es todo. ¿Vieron eso? Ese combito en la esquina. A ver, Papi Giz. ¿Eso es todo? Sí, pues sí, güey. ¡Papi Giz! ¡Papi Giz! Es más, güey, nos vamos a despedir con la rola de Giz Howard, güey. Nos vamos a despedir con la rola de Giz Howard, ¿no? ¿No? Con esta rola nos vamos... A ver si gano, güey. Uno y gano, güey. Vamos a ver, uno y gano, güey. Papi Giz sacando las papas del fuego. Prácticamente pinche ruco haciéndome el paro, güey. Haciéndome el paro el ruco. Papi Giz, chulada. Chulada de Papi Giz. Vámonos. Ok. Ahí está, no lo dejamos cargar. Eso, no lo dejamos cargar, güey. Así se juega la 96, no dejas cargar, güey. Algunos dicen que, ah, es que te estás burlando de mí. No, es que no debes de dejarlo cargar, güey. Eso es todo, vámonos. ¡Órale, vámonos! ¡Eso es todo! Ok, bien. ¡Eso es todo! Clark Steel, güey. Transformándose en Super Clark, güey. Prácticamente, bro. ¡Vámonos! Eso. Hijo de su... Papi Giz. Papi Giz a sacar las papas del fuego. Hizo buena chamba, Clark. 2-1. Oh!
Gracias, mano. Juegas bien, bro. Pero pero Papi Guis es Papi Guis, bro. Papi Guis es Papi Guis, ¿no? Juega bien el bro, juega bien. Pitch Papi Guis se rifó, güey. Bueno, señores. Listo. Hemos jugado, hemos disfrutado, señores, de una excelente transmisión. Muchísimas gracias, banda, por habernos acompañado. Sin lugar a duda, Papi Guis se rifó, güey. Esta noche es de Papi Guis. Esta noche es de Papi Guis, banda, y vamos a celebrarlo con esta rolota. ¿Qué les parece, banda? Vamos a celebrar esta noche que es de Papi Guis, güey. Vamos a celebrarlo con esta rolota, güey, ¿no? Vamos a celebrarlo. Ahí les va, güey. Ahí les va esa pinche rolota, güey. Una, dos, tres. Chécate nada más. Ah, esta noche es de Papi Guis. Esta noche es de Papi Guis. Sí. Sí. Esta noche le corresponde a Papi Guis. Sí, lo que pasa es que el bro juega bien, pero si se dieron cuenta, esperaba nada más que nos equivocáramos para atacar, güey. El típico güey que se la sabe, ¿no? Que dice, apendéjate, güey, y yo aquí te espero. Entonces, así juega el bro, juega bien, pero yo creo que si atacara un poco más, sería mejor todavía, ¿no? Ahí está, banda, Papi Guis ha sacado las papas del fuego esta noche. Se rifó, buenas retas, gracias por jugar con nosotros, bro, juegas bastante bien, te lo agradezco. A lo mejor en una de esas yo creo que sí me ganas, pero hoy Papi Guis fue la sensación. Señores, yo me retiro a descansar, ha sido un stream redondo. Hemos tenido buenas retas. Siempre King of Fighters es una saga que te lleva a ser competitivo, a jugar, a querer ganar, ¿no? Es una saga, sin duda, que marca un antes y un después de los juegos de lucha. Es una saga. Recuerda que todavía puedes dejar tu like si tú quieres. Si tú quieres, puedes dejar tu like, ¿no? Si tú puedes y si tú quieres, puedes dejar tu like. Si no quieres, pues no hay fuerza humana que te pueda obligar. Señores, yo me retiro. Les mando un beso, les mando un abrazo y lo único que puedo decirles es que tengan una excelente noche. Que Dios los bendiga, señores. Les mando un beso, cuídense, cabrones, y nos vemos el día de mañana en torneito, ¿va? Que descanses Claudia, que descanses Enrique, que descanses Jorge, que descanses Lucio Buitrón, que descansen todos. Gracias, señores, y los dejo con este rolón. 5, 4, 3, 2, 1, desde el principio y súbele todo. ¡Bye!